Gerardo Matos Rodríguez, para los amigos Becho, compuso el tango más famoso de todos los tiempos. Yo me pregunto, ¿cuál es la magia que tiene la comparsita? Por ahí voy a empezar. ¿Quién fue Matos Rodríguez? ¿Y no hay cartas de amor? Hay cartas de amor y hay algunas, pero en realidad no hay cartas de amor, sino que hay de repente en algunas cartas que él habla de alguna mujer. Cuando vendió la comparsita era menor de edad, por eso después pudo recuperar los derechos. Los derechos. ¿Por qué será que se sabe tan poco sobre la obra de Matos? ¿Será que realmente es un gran compositor y que fuera de la comparsita tiene otros temas interesantes? Hola. Hola, Boris. ¿Cómo estás, Moni? Pero justamente con Corina Lorian decíamos una cosa, escuchándolo, que para no saber nada tocaba bastante bien, porque no es ni cuadrado, ni aburrido, ni monocorde, como otros pianistas que lo son a veces. Claro. ¿No? Mostrame qué tenés ahí escondido. Te iba a traer la primera grabación uruguaya de La Comparsita. Seguro que en esas primeras grabaciones ya está la magia de La Comparsita. Algo tiene. Un encanto.